Hace instantes nada más la legislatura, en un hecho inédito dentro de la provincia de Misiones, expulsó al diputado Germán Quisca, acusado por pedofilia, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. La votación fue unánime, 38 votos a favor. Obviamente no estaba Quisca presente porque está preso, pero la ausencia más notable fue la de Pedro Puerta, dirigente de Activar, era socio y amigo político de Germán Quisca. Bueno, el diputado Puerta se ausentó de esta sesión, es la noticia más también notable de esta tarde, además de la expulsión de Germán Quisca, recordemos, por abuso de tenencia y de material de abuso sexual infantil y distribución de material de abuso sexual infantil, una investigación que se inició en febrero en Estados Unidos y que disparó investigaciones paralelas en varios puntos de la Argentina, en la provincia de Misiones, en la ciudad de Apóstoles, de donde justamente es oriundo el ex, ahora ex diputado Germán Quisca, y también Pedro Puerta. Lo que se halló en las computadoras de Quisca y sus teléfonos, una prueba contundente, según los investigadores, de la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, una investigación que no está cerrada, que puede derivar en otras implicaciones, porque hay muchas conversaciones guardadas, muchos chats de WhatsApp y de Telegram, donde hay conversaciones que involucran obviamente a otras personas. Pero lo que ha hecho la Cámara, inhabilidad moral, obviamente inconducta también del diputado, un discurso encendido de la diputada Ana Azul Centeno, del Frente Renovador, que fue la presidenta de la comisión investigadora que derivó justamente en la expulsión de este diputado. Escuchemos lo que decía la legisladora Ana Azul Centeno. Tengamos en cuenta que la causa judicial está en plena instrucción, pero si hay algo que es indudable, y es que aún ante el acto más lesivo que la historia de la representación legislativa de nuestra provincia ha vivido, la institucionalidad ha prevalecido. La institucionalidad ha demostrado su fortaleza y ha dejado en claro un mensaje de acá y para la posteridad, y es que la tolerancia es cero frente a estas aberraciones. Más allá del tipo del delito en términos penales, lo que este hombre ha cometido, amparado en su partido político que lo trajo hasta acá, es una estafa moral a los misioneros y misioneras. Y es por ello que necesariamente esto debe constituirse en un antecedente en todos los sentidos, en el más amplio de los sentidos, de la política, de la buena política, depurando aquello que como sociedad nos lastima, aquello que como sociedad nos hiere. Ahí escuchábamos a la diputada Ana Azul Centeno. Esto acaba de pasar en la legislatura, primer punto del plan de la hora, apenas se inició la sesión. A las 18 en punto, el diputado Martín Cecino, como presidente del Bloque Renovador, pidió que sea este el primer tratamiento antes que cualquier otra discusión, porque por lo que implica la presencia todavía formal del diputado Germán Quisca en la legislatura, y por eso se aprobó la expulsión. Recordemos que la expulsión se aprobó por 38 votos, manera unánime. Obviamente la ausencia es la de Germán Quisca, que hoy está detenido junto a su hermano Sebastián en el penal de Cerro Azul, pero la otra ausencia notable también fue la de Pedro Puerta, el presidente del partido Activar, que era justamente socio y amigo de Quisca y por quien Quisca entró a esta legislatura en la lista de Cambiemos en ese momento, cuando el candidato a gobernador era Martín Arjol, el radical. Ningún partido de la oposición durante todo el periodo de investigación había hecho alusión a la situación de Quisca. Recién cuando las pruebas fueron abrumadoras, ahí sí pidieron la expulsión, se sumaron a esta idea de la expulsión que se aprobó. Hace instante, por 38 votos, finalmente el diputado Germán Quisca, fuera de la legislatura, acusado en este momento por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, una investigación que no está cerrada, que está en manos del juez Miguel Ángel Faría y que puede derivar en penas de 4 a 8 años de prisión, con el agravante de que hay menores de 13 años en esta investigación, lo que podría sumar justamente mayor cantidad de tiempo de pena. En instantes nada más, en un ratito, vamos a contar todos estos detalles en el noticiero de las 20.